Nos vamos a la furia de Wanda Nara. Está indignada. Acusa a los abogados de Maxi López de cambiar la cerradura de su casa de Santa Bárbara. Está muy enojada y está comunicada con nosotros. ¿Cómo estás, Wanda? ¿Cómo están? ¿Qué fue lo que pasó? Buen día. No, en realidad no fue un ataque de furia. Fue simplemente aclarar un poco... y también darle conocimiento a la gente de que este enojo que tenemos muchas veces con Ana de la falta de justicia, ¿no? Con un montón de pedidos que hacemos a la justicia argentina y no tenemos respuestas. ¿Qué fue lo que pasó? Ustedes tienen una casa en Santa Bárbara, una casa que solían compartir y que es una casa que vos ocupaste inclusive cuando te casaste con Mauro, ¿no? Ahora hace poco estuviste... Obviamente hay un par de bienes que están bueno, en esta discusión y se está tratando de ver a ver quién se queda y qué pasa con esto. La casa obviamente la compré yo en su momento el que negoció la casa y la compra y todo fue gente de mi entorno. ¿Y quién la mantiene la casa, Wanda? Están todas mis cosas. Cada vez que voy a Argentina siempre vivimos y paramos en esta casa con los nenes. Generalmente las veces que viajé sola estuve ahí con los nenes. Cuando viajé acompañada también. O sea, es mi casa, mi único lugar donde yo paro en Argentina. De hecho, tengo domicilio ahí. Y los abogados de Maxi también lo saben porque ellos me notificaban muchas veces... En este domicilio. Y es una casa que vos mantenés mensualmente. ¿Quién paga los impuestos de esa casa? Mensualmente mantengo, justamente ahora esta semana la estuvimos pintando porque obviamente hubo que hacer un montón de cosas. Las casas, como siempre, hay que hacerle cosas, mantenimiento. Bueno, hicimos un mantenimiento a la piscina, si bien este verano no la utilicé por el embarazo, en diciembre no viajé a Argentina. Todo el tiempo se estuvo haciendo cosas con la casa y fui yo la que se ocupó de los gastos y de todo, porque obviamente se encuentran dentro de esta propiedad todas mis cosas personales, las de los nenes, y nada, y hoy sorpresivamente estaba justo entrando mi mamá, que no sé si entraba con una de las personas que se ocupa de la limpieza de la casa, y le dicen, no puedes entrar, y mi mamá dice, ¿cómo? Si vengo todos los días, entro, salgo, y en esta época estaba yendo un poco más seguido por el tema del mantenimiento general, que como en mayo de hace 7 años vuelvo a la Argentina, hacemos como una limpieza de una puesta a punto de la casa más extensa, y le dicen, no puedes ingresar porque hay gente viviendo en el domicilio. Nosotros viviendo, ¿cómo puede ser? Me llama mi mamá, le digo, entra como sea. Bueno, entró igual, irrumpió en el country, no nos dejaban entrar. Ella logra entrar y es ahí donde ve alrededor de 6 personas tirando propiamente la puerta abajo. Mi mamá se asusta, entra, no ingresa por ese lado donde estaba esa gente, ingresa por otra puerta del domicilio, le empiezan a decir que se vaya, que estas 6 personas iban a ocupar la casa. La gente estaba, como le decía mi mamá y los propios, los que pudieron ver a esta gente, estaban vestidos como, qué sé yo, con ropa esportiva, no se sabe si iban a ser ocupas o qué era lo que pretendían. Lo que sí estaba era el abogado Manuel de Carvarela en la puerta. Coordinando un poco toda esta cuestión, no sé si había un cerrajero, después ingresaron a mi domicilio, se treparon por adentro, ingresaron al lavadero para enchufar un taladro, no sé qué era lo que necesitaban, para terminar de romper. Mi mamá se asustó de tal manera que desconectó la luz de la casa, el taladro les dejó de funcionar, pero la verdad que se vivió. Llegó la policía. Ahora, no entiendo un montón de cosas, Wanda. ¿Cómo ingresan al barrio cerrado? Sí. ¿No? Porque en barrio cerrado, digamos, puede ingresar el propietario. Claramente, como ingresa siempre el abogado de Maxi, que jamás que ingresaba a mi casa, nunca me llamaban de la guardia. Yo supongo que debe tener algún amigo, algún contacto adentro del cáncer que los hace pasar. Ajá. Claro, que va como invitado de otro domicilio. De otro vecino, y en vez de ir a la casa de ese vecino, terminan en la puerta de mi casa haciendo todo esto. ¿Y qué las autoridades del country me imagino que se habrán ocupado de velar por tus cosas, digamos, porque si es una usurpación, también es responsabilidad del country que dejó entrar a la gente, ¿no? Sí, se disculparon, me aseguran que no va a volver a suceder. Saben porque a pedido de ellos me pidieron hace muy poco por medio de Bates un pedido especial que querían que haga con el jardín por un problema de la vecina.
saben que soy yo la que siempre se está ocupando de esta casa. ¿Y qué van a hacer con Ana? ¿Qué van a hacer, Wanda, con esto? Digamos, ahora la cerradura la cambiaron, la vas a volver a cambiar, me imagino. Digamos, ¿cómo sigue esto? No, la puerta quedó rota, el domicilio fue violado porque entraron al lavadero. Entre todo este susto, mi mamá no llegó a ver que estaba el abogado. No sabíamos quién eran. Simplemente mi mamá veía 6 hombres, no lo llegó a reconocer, por eso no lo tiene tan en vista el abogado de Maxi. Y ve 6 hombres golpeando con un taladro, rompiendo la puerta. Mi mamá dice, vivió momentos de pánico porque me llama, que yo estaba retirando los nenes de la escuela, llorando. No, digo, mami, ¿qué pasa? Me dice, están tirando la puerta abajo. Me dice, se quieren meter en Santa Bárbara. No entendíamos si era robar, si era... Yo por un momento dije, capaz la quieren secuestrar a mi mamá. Se vivió un momento de violencia que no entendía qué era lo que pasaba. Le digo, llamó urgente a alguien, a la policía. Bueno, después la policía, la verdad que actuó perfecto, llegó rapidísimo, tomaron la denuncia, ahora volvió a ir la policía, sacó fotos y constató del acto de violencia que se vivió en la casa. El abogado de Maxi no tenía, se comunicó con Ana, se comunicó con él, no tenía ningún tipo de papel ni documentación, una cosa. Que la avalara. Ahora me seguís contando, Wanda. Te pido una pausa nada más en tu relato, que ahora me seguís contando.